Bienvenidos a un video más de Juntos Tour y Yo. Yo me llamo Bjorn, vivo en Luxemburgo hace un poco menos de un año. Acá me dedico a trabajar en una empresa chocolatera, en el área de compras, y uno de mis hobbies favoritos es la pesca. ¿Qué más decirte que me gusta tanto? Porque es el único momento que podés desconectar del celular, de la computadora, de todo, y podés estar acá en mitad de la nada, con un poco de río, y si tenés un poco de suerte, pescar algo. En el video vamos a ver las cosas básicas para pescar truchas en arroyos como este. Vamos a ver qué equipo puedes utilizar, cuáles son las técnicas que yo uso y que a mí me gustan para poder pescar truchas. ¿Qué es lo que buscas tú en una caña, por ejemplo? ¿Cuál sería una buena caña? En una caña que sea bajita, de 1,80 m, como esta. ¿Ves? Y que sea rápida. Entonces significa que lo podés agarrar y lo podés doblar, entonces podés pelear el pez. Los pez chiquitos son más divertidos de pelear. Y la caña no tiene que ser cara, o sea, mientras que te fijes que sea rápida y que te entre en el auto, ya está. Así que esta nos la vamos a llevar. Y que luz no me vea. A mí me gusta Shimano. Yo tenía un Shimano Sedona, este de 1000. Que es el rojo este. Si querés uno un poco más caro, es el amarillo. Que sale, me parece que 70 euros. O sea, ves que los tamaños tenés 1000, 2500, 4000. Cuanto más grande, significa que es para un pez más grande, aguanta más peso. Entonces vos lo que necesitas, para nosotros que pescamos peces chiquititos de arroyo que miden entre 15 y 30 centímetros, 50 si tenés suerte, vas a uno de 1000, 1500, 2000 como mucho. En realidad había visto una caña que sale como 200 euros, pero no la encuentro acá. Pero tengo que venir otro día que no esté mi novia. Que no sea la policía. Claro, claro. Es la parte donde siempre vas a gastar mucho. Los reels, los señuelos, que generalmente compramos de uno o de dos, que son los más chiquititos. ¿Ves? El tamaño te lo dice ahí, uno o dos. Y después estos señuelitos de acá. Que estos salen carísimos, así que cada vez que perdés uno lo sentís bastante. Pero estos están buenos para agarrar peces más grandes. Tenés que fijarte el peso que aguanta. Para trucha, generalmente arrancás entre 4 y 10 pounds. Así que con uno de estos, que es de 8 pounds o 3,7 kilos, te aguanta bien. Y tenés que llenar toda la caña. Bueno, esto con lo que vamos a arrancar es una caña que nos compramos, es de 1,80 m, es de 2 a 10 gramos, entonces va a ser bien, bien flexible. Son de dos piezas y como podemos ver es bastante rápida porque la puedes agarrar y lo puedes doblar. Esto va a hacer que sea más divertido pelear el pescado cuando lo agarras. Ahí acaba de saltar uno. Y un reel de 1000, que es chiquitito. Esto te va a permitir sentir cuando peleas el pescado, porque si es de más grande, de 2500, 3000, ya no lo sentís para nada. Así que nada, vamos a armar ahora. Y esto lo que vamos a usar es una cucharita de uno con un treble hook, tres anzuelos. Agarrás la tanza, liberás el spool y fijás que los que estés tirando estés un poquito suelto. Y cuando lo tirás, no es que lo tenés que arrojar o tirar, sino que tenés que hacer un efecto látigo, así sale más lejos. Entonces lo tirás ahí. Y luego lo vas trayendo así despacito.
despacito, despacito. Pues la idea es que esto simule un pescadito y que le tiente. Entonces si va muy rápido no lo va a agarrar. Tiene que ir como a una velocidad que se va cayendo ahí. Para. Y si yo agarrar algo en esto sería espectacular. Viene de familia. Mi abuelo en Uruguay, cada vez que iba al campo me íbamos a pescar a un arroyo que tenía por ahí cerca. Cuando vivía en Estados Unidos, todos los fines de semana íbamos a pescar con mi viejo. No sé, es como una actividad que siempre fue muy, muy linda, muy familiar. Y siempre me... No sé, aunque no pesco nada, me da paz. ¿Y entre tu padre y tu abuelo, quién pescaba más? ¿Quién era el bueno? No, mi abuelo. Mi abuelo, sí. Mi viejo, desde que volvimos de Estados Unidos, medio que dejó la pesca. Y yo la retomé en la cuarentena, con el COVID. Buena actividad para que estás solo y no hace falta que uses mascarilla, nada. Sí. Y bueno, hace 2 minutos casi agarramos uno, pero no agarró bien al pescadito. Bueno, equipamiento, además de la caña, un buen par de botas, en especial si vas a estar yendo a lo largo del río o del arroyo. Un buen par de botas te ayuda primero de que nada que no entre el agua y además a cuidarte los tobillos. Si tenés los tobillos medio hechos bosta como yo de jugar al fútbol, te ayuda. Después pantalones cualquiera. A mí me gustan más sueltos porque son más cómodos para moverse. Y después colores, a mí me gustan que sean más o menos verdes, marrón, negro, colores más oscuros que se mimetizan un poco con el exterior, porque cuando hay agua muy clara, el pescado puede ver. Y cuanto más le llama la atención, menos va a agarrar. Después una mochila no tiene que ser muy grande, básicamente que sirva para tener un par de cucharas. Siempre llevar una bolsa para juntar la basura que encontrás. O sea, me parece lo más importante también es cuidar el lugar donde vas a ir. Para que nada. O sea, primero para que puedas disfrutar vos y disfrutarlo en el futuro. Entonces siempre tratar de llevarte más basura que la que traes. Yo traigo una bolsa negra y si encuentro un pedazo de plástico o algo que me puedo llevar, lo meto en la bolsa y no me cuesta nada. Un par de tanzas extra, una pinza para sacar anzuelos, bolsas para guardar también las truchas que si te llegas a encontrar alguna. La cosa es estar así horas y horas y horas tirando y volviendo. La idea es siempre tratar de devolver los más chicos para que sigan creciendo. Y los grandes arriba de 25, esos son los ricos. Por ley es arriba de 25 centímetros, te lo puedes llevar, no questions asked, hasta 5 por día. Y, o sea, mi criterio es las hembras, las devolvés y te quedas con los machos. O sea, cuando tienen la boca más como para abajo, más grande, esos son los machos. Y boquita más chiquita son las hembras. Porque, o sea, si matás a las hembras, esas son las que ponen los huevos. En cambio, si matás un macho, siempre va a haber otro dando vueltas que pueda inseminar los huevos. Entonces, ese es mi criterio para que haya más. ¿Y quién está ahí al fondo? Este es el pescador nato de Luxemburgo. 9 titular del Minerva FC, trabajador de Amazon y pescador. No hay cosa que él no haga. Ah, y asador también. Asador. Hace todo, no hay nada que Santi no pueda hacer. ¿De qué parte de Argentina eres? De Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Cuánto llevas acá en Luxemburgo? Y casi un año. ¿Casi un año? Casi, ¿sí? Un año. ¿Contento? Muy contento. ¿Sí? Bjorn está... El primer tiro que tiró, sacó un lindo pez. Así que ahí está peleando con otro ahora. Y yo creo que lo va a agarrar, ¿eh? Lo va a agarrar. Trae la red. Ya, es otro bebé. Otro brownie.
¿Y por qué lo dejaste ir? Sí, porque es muy chiquitito. Has demostrado que eres el maestro. No, sí. No. Esto es cuestión de suerte. Comiendo el pez y todo. ¿Qué? Yo no lo puedo pescar. No, el que es el tuyo. Se le tiré el anzuelo y no lo pesqué. Ay, bueno, pero ahí le querés tirar un piedazo. Lo querés desmayar. Ay, qué lindo.